Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable, como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este martes 5 de mayo. Hoy se detectaron 42 nuevos contagios de coronavirus. 20 en Mérida, 6 en Valladolid, 3 en Umán, 2 en Maxcanú y Tecó, 1 en Baca, Concal, Izamal, Copomá, Opichén, Sinanché, Tamec, Iteabo y 1 foráneo. En total, ya son 656 casos positivos, 8 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 4 fallecimientos. Un hombre de 57 años de edad, originario y residente de Concal, con antecedentes de hipertensión, vivía con una persona que no presenta síntomas. Hombre de 76 años de Baca, sufría además de diabetes, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vivían con 8 personas, 3 de las cuales presentan síntomas leves. Hombre de 64 años de Mérida, con hipertensión e insuficiencia renal crónica, vivía con 3 personas, las cuales hasta el momento se reportan asintomáticas. Mujer de 65 años de Mérida, con antecedente de artritis reumatoide. Tras la confirmación de estos sensibles hechos, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales. Manifestamos nuestro profundo pesar y nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que los atendieron en el hospital y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos. En total, son 53 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 656 casos confirmados, 322 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 195 están estables, aislados y monitorados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 86 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca contagiada y diagnosticada en Canadá continúa hospitalizada. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.